en esos 36 años no ha parado. Y si le planteamos que vamos a hacer un reconocimiento, lo más probable es que se suspende y diga, no, no hace falta y no lo quiero. Itzui tiene en la comunidad judía una voz y una palabra que para mí es como en su relato va haciendo a las personas soñar. Yo creo que él ha movido no lo institucional, sino que ha movido lo personal, que ha logrado hacer relatos que a mí me hacen soñar. Yo cuando me dicen, decí unas palabras de Tzvi, creo que Tzvi es un motor, creo que es un alumno del Rebe, pero que lleva en él una capacidad de hacer que nosotros en chiste en la compañía decimos, si se hubiese dedicado al negocio hubiese sido un gran competidor. Y creo que poder dedicarse no a lo de uno, sino a lo de los otros es un regalo. Y cuando él nos enseña que ser judío es hacer algo chico todos los días, a mí me queda grabado porque él no lo cuenta como algo del discurso, es algo que lo hace todos los días. Y poder enseñarlo es un regalo. Poder hacernos hacer a cada uno de nosotros un poquito algo chico todos los días es seguir hacer crecer Yehudim. A mí cuando él contó que las casas de los judíos y las casas y los templos iban un día a volar a Jerusalén e Israel, yo lo soñé, él lo contó. Y cuando veo que cada año vamos a visitar a los tzadikim, él lo contó. Y yo siento que sigo de alguna manera en el mundo real, muchos de los mundos soñados de él. En mi primer viaje de novio todavía a Israel, con mi esposa, él me dijo, podés ir a ver un Israel o podés ir a ver otro Israel. Y escribió un fax en aquel momento diciendo andá a tal lugar en Sfat. Creo que hablar de Tzvi es muy difícil para mí, pero lo único que puedo dar es un agradecimiento. Yo creo que hace 36 años que él lo que hace es encender una chispa en cada uno en forma personal. A mí yo siento realmente respeto y amistad. Y cuando digo que creo que a veces no tenemos la capacidad de apreciar, en esta sociedad vivimos dando premios, reconocimientos, Martín Fierro, pasan todas las cosas. Pero creo que Tzvi no ha parado nunca esperando nada. Y lo que más me impacta, y lo voy a contar, pero es un tema personal. Una vez tuvimos una reunión en la jefatura de gobierno y Tzvi me pidió que lo acompañe para pedirle algo al jefe de gobierno. Yo hasta ese momento dudaba siempre, ¿no? Porque yo me reunía con el jefe de gobierno como ciudadano sin kipá, iba con Tzvi, yo me ponía la kipá cuando estaba con Tzvi. Y acá la autoridad de jefe de gobierno entraba con Tzvi y le digo, Tzvi, ¿vos no te molesta si yo voy sin kipá? Él me contestó, ¿vos te ponés kipá por mí? A mí me impactó mucho porque creo que lo que Tzvi va haciendo no es lo que dice, es lo que hace. Y si hay algo que Jabá tiene, en él es un motor. Y si nosotros tenemos que realmente agradecerle es haber recibido esa bendición del Rebe y que no la haya quedado para él. Es que la potenció, la multiplicó, la volvió a dar, sigue enseñando y cada vez que siente que algo no puede, sufre. Pero nunca se frena con nada. Creo que nada más que un agradecimiento, un aplauso y en lo personal, muchísimas gracias.